Bueno, soy yo, Cora. Te llamé para decirte que te espero a medianoche. Medianoche, tiempo de soñar. Silencio largo, largo. Hora de esperar. Esperar con intenso placer aquel beso de fuego y pasión que en el alma. Don Daniel, acá me traíste el telegrama para la señorita Cora. Que vuelve a nacer. Dales para la andaba, chanchón. Enseguida, patrón. Latido de la angustia, desesperación. Voy por la abuelita. Espéreme en el departamento de Cora a las 2 de la mañana. Tome un ron. Quédate licando aquí hasta mi regreso. Medianoche, tiempo de soñar. Silencio largo, hora de esperar. Y el recuerdo que habrá de volver y la vida que vuelve a empezar. Yo te adoro, media noche. Señorita Cora, uno de sus admiradores quiere esta canción. La 123, maestro. La 123, muchachos. Rápido. ¿Coche, patrón? No. Kilómetro 22, carretera de Puebla, Chanchamón. ¿Mirando al chillón? Ven, vuelve junto a mí. Ya no hay que temer. ¿Oyes? La señal de Benítez. Prepara a la abuelita, que no se le vayan a enredar las faldas en el brinco. Va bien segura. Pero esto me preocupa. Un cuantioso robo de diamantes en Estados Unidos. Probablemente haya sido pasado de contrabando a nuestro país. Por lo que las autoridades norteamericanas han pedido la cooperación de la policía mexicana. Daniel Benítez, como de costumbre, madrugó a la prensa y a la policía. Si las moscas, levanta el cofre y haz como que revises el motor. Hoy no le da la corazonada que nos van a agarrar, jefe. No tengas miedo. De esta saldremos bien. A pesar de que Robles es olfateado que anda metido en el trafique este. Oiga, jefe, ¿y por qué no se mete a robar otra cosa que no le interese tanto a la chota? Las joyas son muy peligrosas.
A la policía todo le interesa. Y al comandante Robles especialmente lo que se refiere a mí. Y pensar que de niños fuimos tan cuates. Ya. ¿Y no le da vergüenza que un honrado ladrón como usted ande de amigo de la policía? Así es la vida, Chanchomón. Desde niños Robles y yo teníamos ideas opuestas. Tal vez sea por eso que nos encontramos siempre. Él soñaba con ser el rey de Lampa. Muy moral. Y yo un gran detective. ¿Qué inmoral? Para colmo nos enamoramos de la misma muchacha, Cora. Ella era una niña. Crecimos juntos. Luego, ella se perdió como todos nosotros. Años más tarde, Robles la encontró en un cabaret. Pero yo se la quité. Ándele. Con razón ya me he camelado al comandante Robles echándole unos ojotes de güey de este tamaño a la muchacha. No más que usted fue el mero ganón. Y a la mera hora usted se quedó con la changuita. Ahí viene la abuelita. ¿Se lo dice la corazonada? No, el ruido del avión. Pues yo creo que andamos picando chueco, mi comandante. Sé cómo actúa Benítez. Como torció la raya. Ahora lo quiere usted torcer a él. Al contrario. Quiero que deje esa vida. Por eso anda buscando la prueba para fundirlo. El deber es antes que la amistad. Patrulla número 30. Patrulla número 30. Atención, comandante Robles. Jefatura policía reporta. Avioneta sospechosa DX-380, DX-380, avistada por Faro 1 Balbuena en dirección campo de aterrizaje de emergencia, kilómetro 22. Comandante Robles enterado. Se nos decía pícale al kilómetro 22. Abre la señal. Bien. Empezó la emoción. San Dimas, el buen ladrón, distrae a la policía. Acelera a fondo. Está dando la señal. Cierra el cofre y da vuelta al coche. Adiós, abuelita, y buena suerte. Písale todo el fierro. ¿Disparo las llantas, comandante? No. Disminuye la velocidad para que no sospeche. Ahora sí. Ahora sí que nos cargó la colmillona. Te he dicho que no tengas miedo. Sí, es miedo. Es la pura emoción. Ahora pícale. Que nos sigan. ¡No te detengas!
Vuela hacia el aeropuerto y métete entre los coches de sitio para despistar. Rápido, al centro. ¿No hay equipaje? No. Te advertí que cerca de mi tonel no rolaras grifa. Tranquilo. Si viene Robles, ya sabe. Ya estaba inquieta. ¿Cómo te fue? Con suerte. Tenía tanto miedo. Pobre Robles, no puede conmigo. ¿Te gusta la emoción, no? Me divierte. Mira, aquí está la abuelita después de correr tanto, la pobre. ¿Qué te parece? ¡Ay, fantásticos! Un golpe más y estaremos al otro lado. Después nuestra vida. Habana, Río, Buenos Aires. El mundo entero contigo. ¿Contenta? No sé. Me gustan los brillantes. No me engaño. Sin embargo, hay veces que pienso que puede haber otra vida. Con menos emoción, desde luego. Menos dinero. Pero más tranquila. No hay momentos en que también tú la anhelas. Es una ambición o una tontería. Para mí el amor sin dinero es miseria. Tienes razón. ¿Para qué pensar en eso? Mi felicidad eres tú. No quiero más mundo que el de tus ojos. Además, si hubiese esa vida, tal vez no soy yo quien pudiese dártela. Robles. Adelante. Soy inoportuno. Me niega de entrar. A la policía no podría negársela. Vengo como amigo. A mis amigos no los recibo en mi camerino. ¿Sin excepción? Cuando mis amigos son policías. Daniel Benítez es otra excepción. ¿Mucho te preocupa, Daniel? Supuse que había entrado. Bueno, búscalo. Puede que esté allí en el guardarropa. Cora, debes alejarte de ese hombre. Lleva un camino que tarde o temprano lo llevará a presidio. O a la muerte. Y tú con él. Es tu amigo también. ¿Serás tú quien lo mate? O él a mí, quien lo sabe. Otra vez sermoneando. ¿Debo cambiar de vida? ¿Volver a ser la niña inocente que conociste? Y aceptar la salvación que tú me ofreces. ¿No es así? Así es. Lo siento, Enrique, pero sobre los sentimientos nadie manda. Es curioso. Tú crees que yo soy buena y que debo cambiar de vida. Sin embargo, yo pienso que Daniel no es malo. ¿Te puedo servir en algo? Sabes, hoy llegó a México un fuerte contrabando de diamantes. ¿Y yo qué tengo que ver con todo eso? Nada. Como te gustan las joyas, podrían venderte alguna. No gano lo suficiente. ¿Es esto lo que buscas? Gracias. Durante la variedad, Daniel salió por una hora, ¿no es así?
El señor Benítez siempre supervisa la variedad. Señor comandante Robles. Pero tú te habrás fijado si estaba por aquí, ¿o no? Él es quien supervisa, no yo. Muy bien, me marcho. Te felicito por tu sangre fría. ¿Escuchaste? Unos hacen el amor, otros aman. Te veré después por si las moscas. Soy. Así ahora recuerdo. Usted es la bailarina que me recomendó Cora, ¿no? Sí, señor Benítez. Es usted muy buen fisonomista. Le quería dar las gracias. Para servirle. Y cuide la línea, ¿eh? Hola, Enrique. Dichosos los ojos. Tanto tiempo sin verte. Solo andando por el mismo camino se ve uno a menudo. Un whisky. La vida tiene diversos senderos. Cada quien escoge el suyo. A veces con cruceros peligrosos. Ah, pero el camino es bonito. Mientras no haya un choque. Salud. Es difícil chocar cuando se anda alerta. A veces el más leve descuido produce la catástrofe. Como cuando jugábamos de chicos, por ejemplo. Esta catástrofe te la debo a ti. Persiguiéndote por el tejado me caí, ¿te acuerdas? No cambies de tema. Y no olvides, Daniel, que tanto me encantan al postre. Ya cálmala, valedor. No puede un marino placerarse y andar derecho para que... Vamos, vamos. Otra vez hablando en calor. No me gusta, ya sabes. Tú siempre fijándote en detalles. Debo fijarme. El delincuente siempre deja una huella. Y nunca falta el pequeño detalle. Y por el pequeño detalle se pueden descubrir hasta los grandes contrabandos de joyas. ¿Qué detalle? No deja de ser curioso que vistiendo siempre tan pulcramente traigas lodo en los zapatos. Un leve descuido. La próxima vez me cuidaré. La cuenta. Por favor, señor comandante. Cortesía de la casa. De ninguna manera. Esta vez pago yo. La próxima, tú me las pagarás. Enrique, olvidaste un detalle. Mi comandante, acabo de atrapar a este chango tupiéndole con fe a la marihuana. Ajá. Con que bailando con doña Juanita, ¿no? ¿Quién te la vendió? ¿Quién te la vendió? Nadie. Si yo no me las estaba tostando. Desdichados. No tienen la culpa estos, sino los traficantes. Te propongo una cosa. Si me dices quién te vendió el orégano, te dejo ir. Subo. ¡Juega! Fue el zurdo, el portero de atrás del cabaret. Pélate. Síguelo. Y averigua dónde tiene sus carencias. Está bien, jefe. Vamos. Yo no sé nada, comandante. Ah, con que no sabes nada. De una vez por todas, ¿quién te dio la hierba para vender? Benítez. No, él no se dedica a eso, pero le repito que yo... Yo no sé a qué otros negocios se dedica Daniel Benítez. Y tú sabes a qué me refiero. Si me diera ciertos datos que necesito... Ya le dije que yo no sé nada, señor comandante. Si hablas, te pondremos en el tren. Piénsalo. ¿Qué más averiguaste? Ahora sí. Ahora sí que nos va a cargar la sonaja. El comandante Patasiuli nos anda campeando muy de cerca. Por lo pronto ya agarró al zurdo del cabaret. Tenía que suceder. A ver si no lo ha hecho cantar. Tú, norteño. A ver qué es lo que puedes averiguar. Sí, jefe.
Se le está agotando la paciencia. Todas las pruebas están en contra de ti. ¿O qué crees que no te vi hace unas horas en un carro de alquiler con Daniel Benítez? No. Él salió solo. ¿Cuánto tiempo se ausentó del cabaret? No sé. Yo no vi salir a Benítez. Tú mismo te has delatado. ¿Se grabó la declaración? Sí, mi comandante. ¿Declaración? Es mejor que hables porque estás perdido. ¿Cuánto tiempo se ausentó Benítez? Pues, salió del cabaret después de medianoche y regresó en un taxi cerca de la una. Llévese a este y que firme sus declaraciones. ¿Ya puedo largarme para tomar el tren? Sí, pero el tren de Manzanillo, con la próxima cuerda, a las Islas Marías. ¡Maldito! ¡Que la sal se te vuelva agua! Y el agua sal. ¡Vamos! Nos falta una prueba. Encontrar al chofer que lo trajo de aviación al centro. ¡Sargento! A la orden, mi comandante. Sitien aquí a todos los choferes del servicio nocturno y vigilen a Benítez en todos los sitios que frecuenta. Enseguida, mi comandante. Antes de 24 horas pondré a la sombra y por muchos años a Daniel Benítez. Pero usted se presentía, jefe. Están interrogando a todos los choferes de aviación. No le voy a dar a Robles la satisfacción de detenerme. Está acumulando pruebas en mi contra. Muchachos, no me queda otra salida que largarme aquí. Tú, norteño, ve a mi departamento y recoge una maleta con ropa. Ustedes espérenme en la gasolinera. Saquen mi coche y liquen si no anda por ahí la gente de Robles. ¿Qué te pasa? ¿Por cuánto tiempo esta vez? No sé. Saldré para Mazatlán antes de que Robles me cierre todos los caminos. Toma. No te separes de ellos. Apaga la luz. Yo me imaginaba. Ahí está la gente de Robles. Saldré por la puerta falsa. ¿A dónde te escribo? No sé. Pero todas las noches sintonizaré el radio. ¿Comprendes? Ah, sí. Como otras veces. Con mis canciones te explicaré cómo andan las cosas. Y cuando ya puedas volver, te llamaré. Y entonces... Entonces, a ser felices. Daniel. Regresa pronto. Usaba gabardina y no traía equipaje. No, comandante. De esas señas, no. Muy bien, puedes retirarte. El que sigue. Jefatura. Sí, sí, perfectamente. Sigan vigilando. No, comandante. A esa dirección, no. Tiene que aparecer. Gracias. El que sigue. Vamos. Pícale, Chanchumón. Hay que echar tierra de por medio. Llevamos varias horas de ventaja, jefe. Sí, pero Robles puede comunicarse por teléfono. ¿Qué? ¿Alguna corazonada, jefe? Ajá. No vaya a haber mezquitera. No me va a tocar un tiro. No. Dos. Ay. Pasa el camión aquel. A Robles no se le ocurrirá que me escape en un camión. En cambio, si telefonean a las casetas y avisan a las patrullas, no habrá auto que no revisen. Es cierto que usted es muy popular, jefe, pero no lo van a conocer todos los gendarmes de las casetas. Tú vienes conmigo, norteño. Y ustedes no pierdan de vista el camión por si se arma la gresca. Chanchumón, ¿verdad, Danielito? Está bien, norteño, déjalo que venga conmigo. Una cosa es que sea uno nervioso por los nervios, y otra cosa es que no deje estar al patrón.
recuerdo bien su cara, pero traía gabardina y lo dejé cerca del club medianoche, como eso de la 1 de la mañana. Eso es. Muchas gracias. Dicta orden de aprehensión en contra de Benítez. Necesito que firme su declaración. Con mucho gusto, comandante. Gracias. ¿Cree usted que llegaremos a tiempo al puerto? No sé. Estoy preocupadísimo. Tengo que tomar la goleta que sale esta noche. ¿Una goleta? Sí, la Esperanza. ¿Una Esperanza? No, una goleta. Y dígame, ¿a dónde se dirige la Esperanza? Pues verá usted, llega hasta Ensenada. Oh, es un viaje muy bonito. Y va parando en los puertos más pequeños. Son lugares bellísimos y casi desconocidos. Este es mi primer viaje. A ver qué tal me va. Qué interesante. Abajo todos los hombres. ¿Pero qué es esto? Fórmense en línea. Descúbranse los brazos hasta el codo. ¿Cuándo se llegará el día en que viaje uno a gusto, caray? Pero no puede. Está bien, siga. Dame tu fusca. Entonces, ¿qué hago? ¿Le cubro la retirada con despiste y usted se faja? No. A la hora de la brinca, envaízame la buchaca trasera para armar la gorda y aguantas vara. A ver qué sale. ¿Qué es esto? Primera vez que ocurre un atentado de esta clase. ¿Me quejaré? Ah, ya no creo que me quejaré. ¿O es que van a vacunarnos? Siga, viajero. Gracias. Véngase. Ya, vamos. ¡Quieto, pelado! ¿Con qué robando, eh? Perdóneme, jefecito. Cabo, lleves a este hombre. Deberían hacer estas revisiones con más frecuencia. Aquí tiene, señor. Perdone, ¿no le falta nada? Nada, gracias. Puede irse el camión. Sí, amigo, me da fuego. Quédate a gestionar la libertad de Chanchomón. Nos veremos en el sitio convenido. Gracias. Ya la gente decente no puede viajar con tranquilidad. Siempre con la amenaza de... Rateros. Rateros. Ojalá que este contratiempo no me haga perder la goleta. Pasaje agotado. Esto sí que se llama tener mala suerte. Chanchomón, la esperanza es lo único que nunca se pierde. Liken. Tú, Romeo, ve con Chanchomón y ya saben. Una caridad para este pobre cieguito. Que Dios se lo pague. Llévenselo a México y no lo suelten hasta que les avise que he cruzado la frontera. Adiós, Chanchomón. Thank you.
todo, menos sobre la policía. Dispensa que me haya permitido esperarte aquí. ¿Sabes que Daniel ha desaparecido? Y siempre que desaparece, lo esperas en los camerinos de quienes no merecen esta ofensa. Es por tu bien. No sé qué instinto me grita que tú te estás hundiendo con él. ¿Y si así fuera, qué? No me pertenece mi vida. No comprendes, Cora. Si Daniel devolviera a los brillantes, quedaría en libertad. Podrían ser felices. Nunca has pensado en la felicidad. ¿Y tú? Mis sentimientos no tienen nada que ver con esto. Haz que Daniel devuelva esos malditos diamantes. ¿Y qué te hace suponer que Daniel tenga los diamantes? Tal vez tienes razón. Posiblemente me he equivocado. O tal vez este un pretexto para verte más a menudo. Buenas noches. No pierdas de vista, Cora, y que intercepten los teléfonos. Señor Mendizábal, ya hemos llegado a su puerto de destino. Ese, preparados. Don Florentino Mendizábal. En mi carácter de directora de la escuela primaria, artículo 123 constitucional, doy la bienvenida al noble emisario de la enseñanza. Vos que habéis de transformar a estos incultos niños en hombres útiles a la sociedad, no tenéis por qué agradecer las modestas flores que humildemente os brindamos. Ya que son flores mucho más preciables las que vos en heroica embajada nos traéis, las flores de la pedagogía y de la enseñanza. Ardua y fatigosa habrá de ser la tarea, pero vuestro esfuerzo y sacrificio encontrarán al final de la jornada el premio que muy pocos alcanzan en esta tierra, una dulce y candorosa sonrisa infantil. Que hable el profesor Mendizábal. Señora directora. Excelentísimo señor director de orquesta. Señorita. Niños, créanme que no esperaba este recibimiento. Bajaba del barco atemorizado preguntándome qué suerte me depararía el destino. Tal vez la dura prisión de una tierra inhospitalaria. Y encuentro brazos abiertos que me reciben como a un hijo, como a un hermano, como a un maestro. Os prometo poner todos mis conocimientos a vuestro servicio. Ellos os serán muy útiles en la vida para alcanzar la prosperidad. Y como dijera el sabio Chanchomón, adelante con los faroles, porque los faroles son la luz. He dicho. Rosita, anda a ver que todo esté preparado, hijita.
Gracias a las bondades de don Nemesio Domínguez, que vive en la capital, contamos con esta casa para la escuela, que como usted ve, es el casco de una vieja hacienda. Lástima que estas tierras estén en litigio, profesor. ¿Quién sabe si nos quedemos sin casa y sin escuela? Sería lamentable. Esta es su habitación, profesor Mendizábal. Pase usted. No tiene lujos como en la ciudad, pero es limpia y ventilada. De haberme quedado en la ciudad, estaría en un cuarto menos lujoso y mucho más frío, señora. ¡Qué galante! Ahora lo dejamos solo. En cuanto esté el desayuno, le avisaremos. Con permiso. ¡Onofrio! Con permiso. Ya está listo el desayuno. Pasemos al comedor. Perdone, señorita. Dígame. En la confusión de la llegada no escuché bien su nombre. Me llamo Rosa. Por supuesto que nadie la llamará así. Sin duda, Rosita. Es señorita Rosita. Sí. Es usted tan distinta a las colegas que he conocido. En cambio, usted es igual a todos los profesores que han venido. ¿Te parece? Vamos. Por hoy es suficiente. Pero si no he empezado. Es lo mismo, hoy no practiques. Tía. ¡Ah, profesor! ¡Adelante, pase usted! ¿Este es su lugar? Siéntese. Usted disculpará si el desayuno no está muy en su punto, pero mi marido, por estar ensayando, siempre descuida un poco la cocina. El atole está muy sabroso. Lo hice yo. ¿Y cuándo debo dar mi primera clase? ¿Hoy mismo? A propósito, ¿cuál es el método pedagógico que usted emplea? ¿Método? Pues verá usted, yo uso un método muy personal. Me ha dado excelentes resultados en mi larga carrera. ¡Magnífico! Veo que está usted enrolado en la falange de los renovadores de la enseñanza. A cierto punto nomás. Y dígame, ¿cuál es su... Verá usted, mi método consiste en dirigirme exclusivamente al sentido óptico de las criaturas. Por ejemplo... ya es hora de dar clases. ¿Ahora? Sí. Yo daré la primera parte de su clase para que con el mismo sistema continúe usted la lección. Recuerde, profesor Mendizábal, que todo entra por los ojos. Permiso. ¿Ve? Es aprender. Observar es progresar. Quien mal mira, mal camina. María Rita. Tía. ¿Se lastimó, señora? No, no es nada. Vamos al aula. Empezaremos nuestra clase con el descubrimiento de América. Antes, todo el mundo creía que la Tierra era plana. Cristóbal Colón creía que era redonda y le dijo a la reina Isabel: Su majestad, dadme los medios para ir a la India por el occidente. E hincándose, agregó: Porque la Tierra es redonda. La Tierra es redonda. ¿Qué nueva es esta, Colón? Sí, reina Isabel, lo es. Os lo probaré. ¿No puede ser? Sí, sí, sí.
Una vez convencido, Colón, tomad estas joyas. Entonces, Colón vendió las joyas, armó tres carabelas, se hizo hacia la mar desde el puerto de Palos. Largos días de navegación se sucedieron. Y Colón, desde el puesto de mando, ojeaba el horizonte. Cuando yo se gritaba al vigía, ¡tierra! ¿Se da cuenta, profesor? Ahora puede continuar usted. ¿Con permiso? ¡Tierra! Eso es. ¡Cuánta tierra! A ver, tú. ¿Quién, yo? Sí, tú. Pasa aquí. Repíteme lo que acaba de decir la directora. ¿Quién, yo? Sí, tú. Ya se me olvidó todo. Con que haciéndote el chistoso, ¿eh? ¿Qué edad tienes? ¿Quién, yo? No, yo. Pues son los 50 años, ¿no? ¡Silencio! ¿Crees que te vas a burlar de mí? ¿No sabes quién soy yo? Yo soy Cristóbal Colón. La tierra es redonda y las costas que se ven son las Indias. Y así dominó Colón el motín en la carabela. Luego, hincándose sobre cubierta, dio gracias al Altísimo por haber premiado su constancia. Tomó nuevamente al cabecilla de los rebeldes y lo abofeteó, diciéndole, ten mucho cuidado. Esto solo fue una muestra. Hoy tuviste suerte. Te salvó la reina Isabel. La próxima vez te voy a dar en la torre. No te mencioné que le voy a dar en la chapa. ¡Caterva de malandrines! ¡Maldita sea! ¿Qué demonios quieren hacer conmigo? Mire, profe, quítate de estar echando tanta cacayaca y en lugar de estar haciendo miles, desquita el sueldo. ¿Pero cuál sueldo? ¿Por estar encerrado aquí? Mire, yo ya me quiero ir, señor Chanchomón. Oiga, profe, por lo pronto, aquí tiene esta cantidad por órdenes del jefe. Eso por lo pasado y por lo venidero, aquí tiene su decenita adelantada. Fueron los grandes hierros que ibas a enseñar a los niños. Porque estamos también nosotros muy brutos. Vaya, esa es la primera cosa que dicen razonable. Sí son brutos, ¿eh? Pero muy brutos. No se dan cuenta que este es un atentado contra los derechos sagrados del hombre. No se dan cuenta que esto les costará muy caro. Bueno, ¿qué de veras tienen la cabeza tan dura? Ni tanto, profe. Pego. ¿De veras? ¿Pego? Seguro, con confianza. Duro. Muy poderoso, tiene muchas influencias y negocios considerables. Parece interesarse por su sobrina Rosita. Es usted muy perspicaz. El método objetivo. Muy bien, Rosita, pero muy bien. Muchas gracias. ¿También usted o no fue? ¿Cómo anda la botica, señor boticario? No, en el pueblo los negocios no son buenos para todos. ¿Quiere decir que son buenos para algunos? Para eso sí que son buenos. He decidido que usted será la reina del próximo carnaval. ¿Qué no es por votación, señor Carrasco? Se nace reina como usted, Rosita, y yo siempre impongo mi voluntad. Así que el señor Carrasco tiene muchos negocios. Oh, figúrese que, entre otros, controla todo el grano de la región. Y cuando no se tiene el sentimiento... Comprendo. Se tiene el pan en la mano y se dan migajas. Cuando se dan. Ahí viene. Dispénseme. No me simpatiza. Profesor Mendizábal, ya hemos sido presentados, pero usted no me conoce a fondo. Me ha caído usted bien y me gustaría poder servirlo en algo. Muy amable, señor Carrasco. Ya le he dicho a Rosita que ella será la reina del próximo carnaval. ¿No le parece a usted que no tendremos una reina más linda que ella? Sí, señor, desde luego. Así me gusta, que afirme lo que yo digo. Con permiso.
Usted, profesor Mendizábal, es un digno sucesor de los apóstoles de la enseñanza que le han precedido en el puesto. Es mi mayor ambición. Las 10 de la noche. Nunca habíamos estado en pie hasta tan tarde. Hora de retirarnos. Profesor, si no es mucho desvelarse, ¿quiere acompañarme? Yo nunca me acuesto antes de la medianoche. Medianoche. Con mucho gusto. Y 10 más. Van. Pago. Pagados. 3-5. Entre el profesor, una manita. Ya se habrá dado cuenta que esto del póker es muy fácil. No, mejor no. Ándele, no se eche para atrás. Bueno, si usted insiste. Y de 50 pesos el resto. Usted da. Ya cortan. Así no, de una en una y rápido. Sí. Falta una. Abro con 10. Van. Pagado. Entro. Despacio, profesor, que en una de estas deja el sueldo. Ofrezco, ¿no? 3. 2. 1. 3. Yo, 4. ¿Cómo que 4 cartas? Sí, creo que tengo proyecto a Flora. Van 20. 20 y 10 más. Paso. Yo la veo con 30. ¿30? 30. ¿Todavía se puede apostar? ¡Claro, hombre! Entonces, mi sueldo. Cien más. Tercia de ases. ¿Usted qué tiene, profesor? Qué curioso. Todas del mismo color. Dios protege la inocencia. ¿Puedo llevármelo? Claro, usted ganó. Gracias. ¿Qué hora es, señor Carrasco? Van a ser las 12. ¿Las 12? Ah, entonces tengo que irme. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Y hasta la próxima. Buenas noches. Esto creo que es de usted. Con ese tipo de ingenuo yo creo que me puede ser muy útil.
Buenos días, señorita Rosita. Buenos días, profesor. Melquiades. Buenos días, niña Rosita. Aquí te traigo a Amigo Domingo para que le enseñes a hablar el español. ¿Cuántos años tienes? Cita, tita. Es lo único que sabe decir. Cita, tita. Me alegro que lo hayas traído, Melquiades. Vete tranquilo. Muchas gracias, señorita. Con su venia. ¿Vamos? Febrero. Febrero es con B grande. Bruto. Bruto también se escribe con B radial. Profesor, aquí le traigo un nuevo alumno. El pobrecillo no quería venir, pero ya se acostumbrará. Aquí se lo dejo, ¿eh? Con permiso. ¿Cómo te llamas? Cita, tita. Te pregunto que cómo te llamas. Cita, tita. ¿Quieres tomarme el pelo tú también? ¿O me has visto cara de imbécil? Cita, tita. Eres el segundo que trata de hacerlo. ¿Cómo te llamas? ¡Contesta! Cita, tita. ¡Contesta! Profesor. Se me olvidó decirle que este niño no entiende español. Va a tener que usar de mucha paciencia con él. Nosotros somos los culpables. Ellos son inditos. A nosotros nos toca enseñarles. ¿Comprende? Silencio. Tita. De lo que se deduce que en un triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado mayor y los otros dos lados menores se llaman catetos. ¿Comprendieron, brutos? Sí, profe. A ver, repítan usted, niño chanchomón. Si me vuelve a decir niño, le doy un balazo en una pata. No lo dudo, si eres bruto. Pero no me das nada, porque ya sé que no pueden matarme. Pero sí te podemos dar una pambaseada. Estás alegando ahí, ¿eh? Lado mayor, hipotenusa. Lados menores, catetos. Repítelo, chanchomón. ¡Sin soplar! El lado de un triángulo rectangular es la hipotenusa y los otros dos lados son los cachetes. ¡Catetos, bestia! Y no es hipopelusa, sino hipotenusa. Muy mal. Muy mal. Vamos a nuestra lección de castellano. A lo mejor vamos a otra parte mía, mi anda. ¡Siéntese! ¡Espere que termine la clase! He dicho que vamos a nuestra lección de castellano. A ver si no te estás poniendo tan sabroso, ¿eh? ¿Te vamos a enseñar un vocabulario? A ver si lo aprendes. ¿Pero qué estás diciendo tú, pedazo de animal? ¿Tú qué me vas a enseñar a mí? Te vamos a enseñar cómo habla la gente decente y chicha y muy abusada. Qué brutos. Yo les aprendo a ustedes lo que quieran. Sin tanto brinco y vamos a aprender. Mano. Baiza. Abusado, profesor. Baiza. Ojo. Aclayo. Aclayo. Boca. Saboreadora. Saboreadora. Yo, tú, él. Menda, Merodio y Andoba. Menda, Merodio y... ¿Cómo? Silencio, se acabó la clase. Vamos a escuchar la transmisión. Tan lejos. Ahí está Cuara mandándole mensajes a Daniel. Lejos de ti. Rosita, pase. ¿Trabajando?
Sí, tengo que corregir estos cuadernos. ¿Cómo? ¿Los cuadernos de calificaciones y sin una nota? Tengo muy buena memoria. ¿Para qué anoto? Pero no ve que puede venir el inspector. Ah, caray, no había pensado en eso. Hay que tener cuidado con los inspectores. Déjeme ayudarle. Mire, usted anote las calificaciones y yo hago el control de asistencia. Gracias. ¿Y yo qué hago? Las calificaciones. ¿Es sordo? ¿Qué le pasa que no escribe? Sí, sí. Ahora comienzo. Bueno, vamos a ver. Álvarez, el que se sienta allá. Aritmética, 8. Historia, 5. Conducta, 0. Rosita. ¿Sí? No, nada. Estaba pensando qué haría yo aquí sin usted. Sigamos. Bermúdez, historia, 3. Aritmética, 7. Conducta, 5. Carrasco. Carrasco. ¿Cómo clasificaría usted a Carrasco? Historia, 4. No, no me refiero al niño, sino al tío. Nunca he tenido interés en clasificar a Carrasco. A usted sí. ¿A mí? Sí, a usted. Tímido, aparentemente ingenuo y tonto. Sí. Usted es igual a todos los profesores que han venido. A usted también le ha deslumbrado el poderío de Carrasco. No sé por qué me dice usted eso. Porque me mira usted como si yo fuera propiedad de ese hombre. Qué poco observador es usted. Siga, siga clasificando. Pero ¿no se da usted cuenta que yo no soy una mujer que se puede comprar? Que si yo quiero un hombre, lo he de querer por mí misma. Lo he de querer por él mismo. Perdone, pero yo no le pedí que usted se clasificara. Tiene usted razón. Soy una necia y usted no me entiende. Mucho mejor de lo que usted piensa. Yo no pienso nada. Es usted el que calla. Siempre elude hablar de sí mismo. Parece que no le inspiro confianza. Mucho más de lo que usted cree. Pero usted siempre se queda sin decir nada. Tímido, ingenuo y tonto. Con permiso. Un momento. Por aquí, profesor. Buenas tardes. ¿Me mandó a llamar? Sí, siéntese. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Mire, Mendizábal, yo he venido observándolo y creo que usted es un hombre decente, discreto y honrado, como a mí me gusta que sean los hombres. Gracias por la apreciación. Yo nunca me equivoco. Una vez le dije que quería ayudarlo. Con 150 pesos de sueldo nadie vive. Y yo necesito un hombre como usted. ¿Usted dirá? ¿Qué le parecería si dentro de unos cuantos días hace usted un viaje al otro lado de la frontera con un encargo confidencial? ¿Al otro lado de la frontera? Sería interrumpir las clases. Se perdería poco tiempo. Todo pagado y 5 de a 1000 para usted. ¿5? Es mucho dinero, señor Carrasco, pero si usted confía en mí, yo también quisiera servirle. Correcto. El asunto es facilísimo. Se trata de una maleta que tiene que cambiar de manos al cruzar la frontera. ¿Eso es todo? Es todo. Yo debería hacer este viaje, pero mis negocios me lo impiden. Y por eso he pensado contar con un amigo como usted. ¿Juega? Juega. No debe inquietarte nada en esta ausencia. Yo sabré seguirte siempre con mi voz. ¿Qué hace usted aquí a estas horas? Es que no podía conciliar el sueño y sabía que esta noche, como todas las noches, vendría a escuchar al radio. Además... ¿Además qué? Necesitaba hablarle después de lo que pasó esta tarde. Créame que no acierto a comprender. ¿Qué pasó esta tarde? Por un momento pensé que también para usted un beso tendría la misma importancia que para mí.
Le aseguro que yo no quise. No tiene por qué disculparse. Creo que soy yo la que le debe una explicación. Es que por un momento llegué a pensar, yo qué sé cuántas cosas. Para una mujer como yo, el primer beso quiere decir tanto. Rosita. Le repito que no se disculpe. Es mi falta, no la suya. La falta... También para mí ese beso significó mucho. Sí. Vida. Robles, lo he mandado llamar porque todavía no se aclara el asunto del contrabando. Está tardando demasiado. La prensa protesta y nosotros no sabemos qué decir. Todos los días allanamos domicilios. Todos los individuos sospechosos han sido detenidos. Denme unos días más, jefe. Tengo una pista que me inspira confianza. ¿La de siempre? Sí. Cora Moreno, sin darse cuenta, terminará por señalarnos el paradero de Benítez. Pues algo hay que hacer, Robles. A Daniel Benítez se lo ha tragado en la tierra. ¿Y hoy qué día es? Domingo, como yo. ¿Y esos animales? Tú dices ovejas. En mi casa, borregos. ¿Y a quién le hago caso? A los de tu casa. A ver, sigue. Palmera. Nubes. Cerro. Flor humana. Dios te lo pague, tatita. ¿Melquiades? Ha sido usted requete bueno conmigo. Domingo es un muchacho muy despierto. Oye, Melquiades, ¿qué es eso? ¿Qué quiso decir Domingo con flor mala? Vos, amapola, señor. ¿De quién es ese campo? De Carrasco, ¿verdad? Amapolas. Opio. Una maleta que cambia de mano al cruzar la frontera. Melquiades, quiero que me ayudes a cometer un delito en defensa de la justicia. ¿Delito? ¿Justicia? Sí, Melquiades. Hay actos que parecen malos, pero que benefician a todos. ¿Me entiendes? Me ayudarás, ¿verdad? Sí, señor. Gracias. Yo te avisaré cuando llegue el momento. Con su venia. ¿Pensando? ¿En qué? En ti. En lo que me has hecho cambiar. ¿Has cambiado mucho? Me gustaría conocerte tal como eras antes. ¿Por qué eludes hablar de ti? Es que mi vida no ha sido fácil. Nací en un barrio bajo. Allí no hay nubes, ni tardes tranquilas, ni este silencio maravilloso. Tú no los conoces. A veces envenenan. Pero son una gran escuela. El que no muere a los 13 está preparado para luchar en contra de todo. Y yo siempre luché. Aunque ahora tú me has hecho comprender que luchaba en contra de mí mismo. ¿Y después? ¿Cuándo te recibiste de maestro? Más tarde. Mucho más tarde. Pero no tiene importancia. ¿Eludes de nuevo? ¿Para qué seguir hablando? Todo me parece tan lejano que a veces creo que no he sido yo. Quiero vivir la hora presente. El campo. Este atardecer. Tú. ¿Huyes de algún pasado o de algo que te haga sufrir? ¿Por qué no me lo dices? ¿No me crees capaz de comprender o de ayudarte? El pasado no existe. Tú lo borras. ¿Me diste mi recado? Sí, jefe.
No ha de tardar. Profesorcillo, con que haciendo el amor, ¿eh? No le van a quedar ganas de volver a besar ni a la autora de sus días. ¿Lo va a matar? Yo nunca mato sabandijas. Me basta con darle una lección. Ahí viene. Hola, profesor. ¿Deseaba hablar conmigo, señor Carrasco? Siéntese. Sí, quiero brindar con usted. ¿Un tequila? No, muchas gracias. Es muy fuerte. Tómelo, que lo va a necesitar. ¿Cómo está Rosita, profesor? Pues, Rosita... A propósito, me acaban de contar que hace un rato la vieron muy amartelada con otro hombre. Creo que nos hemos equivocado respecto a ella. Yo tenía a Rosita por una mujer decente, pero del otro ni hablar, porque ya me han dicho que es un pobre diablo. Y ahora, nuestro brindis, profesor. Además, es usted un cobarde. Quieto, no se muevan. Más raro. Sí, ¿verdad? No parece maestro de escuela. Profesor Mendizábal. Aquí hay gato encerrado. ¿Le damos cuello, jefe? No, espera. Profesor Mendizábal. Daniel. Esto es una locura. No resisto más sin verlo. Vete a mi departamento y no salgas hasta media hora antes de la variedad. ¿Y si te descubre? Hay veces que tenemos que jugárnosla. No te preocupes, estaré de regreso antes de medianoche. Que no te vea la cara. Esté en la barra. Tarde debía de culminar en nuestra historia como salvador de nuestra segunda independencia, era un chiquillo que hablaba en idioma zapoteco. ¿Entiendes? Sí, tatita. Entiendo. Y vivía en la humilde cabaña donde pobre e ignorado naciera. Por hoy ha terminado la clase. Pueden marcharse a jugar. Sobrina de los directores. Quiero presentarte a mi hermana, Cora. ¡Qué sorpresa tan agradable! Mucho gusto, Rosita. Nunca me había hablado de usted. El profesor es tan reservado. Mi hermano siempre ha sido así. Pero estará usted muy cansada. ¿No quiere cambiarse? Voy a avisar a mi tía. Supongo que ustedes tendrán mucho que hablar. Con permiso. Hermana, para despistar o para despistarme. Explícame cuál es el motivo de este viaje. Escapar. ¿Y Robles? Borré su vigilancia. No se dará cuenta de mi desaparición hasta medianoche. Es nuestra oportunidad. Todo está preparado. Me vine en la avioneta. Traigo los diamantes. Los podemos vender al cruzar la frontera.
y luego a disfrutar la vida. Nuestra vida, Daniel. Tendrás que regresar esta misma noche. ¿Por qué? Porque donde quiera que fueran aprenderían. En este pueblo estoy más seguro que en ninguna otra parte. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Aquí Daniel Benítez no existe. Estoy viviendo una vida prestada. Con la que parece que te has identificado ya. ¿A dónde están? Mi tía. Mucho gusto. El gusto es para mí, señorita. No se imagina el placer tan grande que es para nosotros recibir visitas de la capital. Pero la señorita Mendizábal debe de venir muy cansada. Pase, mijita. Pase por aquí. Con permiso. Preciosas, pero me resultan extrañas. No las conocía. Son del campo. Al principio también al profesor todo lo de aquí le parecía extraño, diferente. Es natural. Qué tranquilidad. Nunca había visto un cielo tan claro. Y esa luz, a nosotros los de la ciudad, nos llega a los ojos. Qué afortunada es usted en tener todo esto. Son cosas sencillas. Por eso es afortunada. ¿Y esa música? Es mi tío. Es maestro de piano, violín, creo que de todos los instrumentos. Al profesor Mendizábal le encanta la música. Si lo viera usted, es un hombre tan inteligente, tan... ¿Está muy enamorada de él? Como lo puede estar una mujer la primera vez que quiere. ¡Qué fuego pone sus palabras! Y tiene razón. Puede ofrecerle lo mejor que es capaz de dar una mujer. El primer amor. Daniel lo comprenderá. ¿Daniel? Así lo llamo desde niña, por cariño. Estaba muy impresionado por las novelas. Quería ser detective como uno que así se llamaba. Y él la quiere a usted. Ahora estoy segura de su amor. Al principio me desconcertaba. A veces por sus ojos pasaba algo extraño que no entendía. Como una sombra. Hasta que un día descubrió que esa sombra era pasajera. Y entonces encontró al Daniel, a quien ambas amamos. Al que es en realidad, con la mirada clara, limpia. ¿Cómo habla de él? Si no supiera que... Que soy su hermana. Lo dudó un momento, ¿verdad? Sí. Pues no lo dudé. Soy la mejor de las hermanas, de él y de usted. Soy la mejor de las hermanas. Y se lo creyó. Me habló de su amor por ti. Un gran amor. Puro y sencillo, desde luego. Y también me habló de tu cambio. De tu gran cambio frente a este aire limpio, frente a esta vida sana y normal. Pájaros, flores, ovejas. Como si Daniel Benítez pudiera cambiar por cosas tan tontas. Es tan ingenua que hasta cree que tú te has enamorado de ella. ¿Y si te dijera que en realidad estoy enamorado de ella? Te lo creería. Cora, no es muy difícil explicarte. Hay cosas que son inevitables y esta... No digas nada. No es necesario decir nada. He aprendido que amor es darlo todo sin esperar nada. Lástima que no haya sido yo la mujer que cambiara tu vida. Adiós.
agua clara que llena la fuente, un lindo pescado sale de repente. Muy bien, niños. Ahora le toca su lección, profe. Pues ¿a poco ya se la sabe? Pero sí, cómo no, vatos furrieles a quienes lico frente a Menda dándose la tejidos. Pero ni presuman de pavos reales con un topote en la cola. Y oranas, o entráis a vara y jaráis parejo, o os doy sonaje en los meros catecismos para ver si jurnáis la forma de estudiar y no andar hostigando a Menda y rebalsándose conmigo. ¡Bravo! Ahora vamos a nuestra clase de historia. A ver usted, niño Chanchomón, ¿quién fue Fidias? ¿Fidias? ¿Eres un pelado que vive para allá, para Peralvillo? Es el Fideos. Ah, sí, el que tienen archivado ahí en el bote. Te he dicho Fidias. Fidias. Ya me acordé. Fidias, el más famoso escultor de la Grecia antigua. Nacido en Atenas, número 500. Ah, no. Nacido en Atenas, 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, muy bien. Prosiga usted. Entre sus obras más famosas está la Ven, no, el Jupi, Júpiter de Olimpia, la Minerva Criselefantina del Part, ¡del Partenón! Le faltó a usted un detalle. Tenía chueco el dedo meñique de la mano izquierda. ¡Párese allí, castigado, con el catecismo contra la pared! Vatos furrieles, ¿eh? ¡Ese burrote! ¡Silencio! Ya les he demostrado que querer es poder. Oiga, profe, le falta un punto a la I. Todos castigados. Está tardando mucho. ¡Silencio! ¡Rápido! Y repitan en alta voz 50 veces. No debemos usar armas de fuego en clase. ¡Vamos! ¡No debemos usar armas de fuego en clase! ¡Una! ¡No debemos usar armas de fuego en clase! ¡Dos! ¡No debemos usar armas de fuego en clase! ¡Siete! ¡No debemos usar armas de fuego en clase! ¡Quince! ¡No debemos usar armas de fuego en clase! ¡Veintisiete! ¡No debemos usar armas de fuego en clase! No debemos usar armas de fuego en la clase. ¡28! No, son 43. No debemos usar armas de fuego en la clase. ¡43! No debemos usar armas de fuego en la clase. ¡49! No debemos usar armas de fuego en la clase. ¡Cuesta! ¡Basta! ¡No está! ¡Se escapó! ¿Quiere repetir lo que usted me dijo acerca de las informaciones por el radio? Pues verá usted, mientras yo los estaba jurneando, ellos prendieron el chillón. Yo me hice el maje para que no se les fueran a mascar. Pero allí se oyó la voz de una joven que cantaba. Y dijo el vato furriel: allí está Cora mandándole mensajes a Daniel. Muchas gracias por su información. Veo que su estancia con esos zampones le fue muy provechosa. Simón. Perdón, comandante Robles. Ya no sé ni cómo hablo. Muy bien. Puede usted retirarse. Estaremos en contacto con usted. Tendrá nuestra protección. Hay que avisarle a Daniel inmediatamente que se escapó el profesor. Dale este mensaje a Cora para que se lo pase a Daniel por el radio. Ahí viene Cora. Señorita Cora. Cerca de los controles y a una señal. ¿Qué dice Lidia? Que Robles está en el camerino con Cora. Está en buenas manos. Nomás que pase el mensaje, nos vamos. Una vez me dijiste que si Daniel devolviera los diamantes, sería fácil que alcanzara la libertad bajo fianza. ¿Sigue en pie tu promesa? Sí.
Aquí los tienes. ¿Te los dio para que me los entregaras? No, pero es igual que si lo hubiera hecho. Daniel encontró otro camino. ¿Y tú? No nos equivoquemos, Enrique. Tengo un pasado. Prefiero terminar así, al dolor de que un día Daniel mismo me lo echara en cara. Él también tiene un pasado. Es hombre. A los hombres siempre se les permite borrar el pasado. A las mujeres, nunca. Te equivocas. Yo... Eres diferente. Si realmente lo eres, te encargo mucho esos diamantes. Significan su felicidad. Avisa a Daniel por el micrófono, que ya no hay peligro. ¿Cómo? Señorita Moreno, la transmisión va a empezar. Luego te explico. Que no corten la transmisión. Todo depende de Cora. Directamente desde el Club Medianoche ofrecemos a ustedes nuestro programa de variedades que se inicia con la presentación de la bellísima Cora Moreno. Nada hay que temer. Todo ha pasado. Ninguna sombra existe en tu camino. Y si el amor de ayer has olvidado, que te bendiga Dios y tu destino. Maldita. Está traicionando a Daniel. Dice que no hay peligro. Estoy seguro de que se ha puesto de acuerdo con Robles. Daniel, vida mía, es inútil. Tú siempre serás el único. Daniel Benítez, hasta hoy fuimos amigos, pero me has matado lo único que yo hubiera perseguido hasta el fin de mi vida. Donde quiera que te encuentre, te mato. Óyelo bien. Donde quiera que te encuentre, te mato. Con que el profesor mendigaba el incendio.
yo la dormiré. Por supuesto, jefe. Ya me informé muy bien. ¿Lo quebramos? No. Tengo otra idea. Nos reuniremos mañana en la escuela aprovechando la fiesta de fin de curso. El último número de esta fiesta de fin de curso corresponde al alumno Domingo Ramírez. Este niño hace poco no hablaba una palabra de español. Su perseverancia en el estudio, su afán de conocer, es una demostración de que la inteligencia no es privilegio de una raza determinada, sino una condición natural del hombre donde quiera que haya nacido. Anda, pues. Empieza. Ha logrado su propósito con ellos, señor comandante, pero no conmigo. Tal vez usted no crea en la regeneración de un hombre. Yo sí. El maestro, porque para mí sigue siendo el maestro, ha hecho una labor en este pueblo. No solo en la escuela enseñando y queriendo a los niños, sino también con hechos en beneficio de esa sociedad que ahora lo reclama. Muy enternecedor, señorita. Pero la que se engaña es usted. Como todas las mujeres en la vida de ese hombre. No me importa su pasado. Entonces supongo que le habrá confesado la existencia de una mujer que creyó en él tanto como usted. Una mujer que lo sacrificó todo. Que lo amó ciegamente. Cora Moreno. Y a quien anoche la hizo asesinar por sus pistoleros. ¿Qué es lo que quieres decir? Cora asesinada. Contesta. No puede haber muerto. ¡Contéstame! Y todavía tienes el cinismo de preguntármelo. Eres tú el responsable de todo.
ahora, señorita, ya conoce usted la verdad. Comandante Robles, estoy a tus órdenes.